Nombre es Vanina Soledad Cometo. Soy licenciada en cine y tengo el trayecto pedagógico. Las materias que dicto son lenguaje multimedial, producción en multimedia y formación para la vida y trabajo, orientación multimedia. La escuela se llama IPEM 338, Dr. Salvador Massa. Está ubicada en Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba. Y la orientación, una de las orientaciones que tiene es arte multimedia, orientación en arte multimedia. Tenemos varios desafíos en esto de enseñar arte en las escuelas públicas. Como decía, uno de los desafíos es el desconocimiento. Es algo eso muy novedoso, muy innovador y a veces en algunos contextos como estos más vulnerables se espera que se enseñen a lo mejor oficio o algunas de las disciplinas que tienen que ver más con el mundo laboral, porque no se asocia el arte con lo laboral. Por supuesto, hay mucho prejuicio también con respecto al arte. Y también otro de los desafíos es el poder trabajar la multimedia, que requiere de mucha tecnología, muchos recursos. En relación al diseño curricular, de los contenidos que se plantean tienen que ver tanto con el arte específicamente y los diferentes lenguajes, como con otras áreas que son la programación y la robótica. Y nosotros hacemos como un corte ahí con los otros profes de la orientación, como que hemos decidido trabajar según nuestra formación en todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, visual, la danza y, por supuesto, la combinación de esos lenguajes. En general, el trabajo es de experimentación con el formato laboratorio. Hacemos algo de contenido teórico, pero sobre todo es experimentación, trabajo creativo y colaborativo en conjunto. También se trabaja el formato taller y la producción de obras artísticas, pero siempre de forma colaborativa. El enfoque con el que yo trabajo siempre es el de la cultura y el arte popular, barrial y comunitario. Tomando en cuenta ese contexto, las manifestaciones artísticas que sí existen en el barrio, que a veces no somos conscientes o que no están legitimadas, pero partiendo desde esas manifestaciones es que las retomamos, las ponemos en valor. Y a partir de ahí, creamos, ejerciendo el derecho al arte que tenemos todos. También entendiendo el arte como una herramienta política y transformadora de las realidades. Algunas de las particularidades del contexto que yo retomo para las producciones artísticas, tienen que ver, siempre con muchas problemáticas que atraviesan a los jóvenes. Y a partir de ahí podemos generar proyectos, generamos proyectos para poder expresar y, transformar esas problemáticas a lo mejor en un modo de comunicación, en una voz que exprese otra realidad que también existe y que, también es importante que se muestre y que pueda hacer una obra artística, que comunique. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en este año en un proyecto que está financiado por el Polo Audiovisual de Córdoba, que es un proyecto de cine comunitario, donde articulamos con profesores de lengua y los profes de historia sobre justamente este tema. Se llama la obra que crearon los jóvenes, se llama Jóvenes Artistas en Juicio. ¿Cómo? Por ser de determinados contextos y pretender ser artista, qué sucede alrededor socialmente, cuáles son los condicionamientos, cuáles son los prejuicios, las trabas y cuáles son, sí, las potencialidades. Y siempre eso, retomando las propias realidades, que siempre son muy complejas y atravesadas por múltiples desigualdades, pero transformándolas en poesía, en metáfora, todo lo que el arte puede moviliza y todas las experiencias humanas que permite, que son distintas a las de la productividad. Porque siempre de estos sectores se espera como que sean productivos y que, el mundo laboral y qué es lo que necesitan, pero por ahí el arte te,
te mueve otras experiencias que todos tenemos derecho a atravesar. Creo que tener arte en una escuela pública y en una escuela en un contexto muy desfavorable hace eso, que los jóvenes puedan descubrir sus potencialidades, eso, expresivas, creativas, muchas habilidades que están ahí y que por ahí sin esta posibilidad, este tiempo, este espacio, a lo mejor no emergen.